Genuino Multimedia, único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes, y en sus señales Canal 4, señal abierta, Canal 30 de la señal por cable, Canal 10 en Puerto Natales, Canal 62 en Porvenir, Canal 42, señal claro, 95.3 FM, 590 AM, y www.elpingüino.com, con el auspicio de... Todo lo que necesitas para outfit, encuéntralo en El Arte de Vestir y Kitec. Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Comercial Progreso, creciendo contigo. Distribuidora Tierra del Fuego, los precios más baratos de la región. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. La Araucana, más cerca de ti, en Punta Arenas y Puerto Natales. Presenta Noticias AM en Pingüino Multimedia. Las 8 de la mañana con 3 minutos, le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de día martes 7 de febrero, día en que saludamos a Gastón y a Romualdo. Gastón Gattuso está de onomástico. Buen chiste. Esta jornada noticiosa repasaremos los principales o las principales informaciones que han sido preparadas por nuestro departamento de prensa para este día, y en el cual sabremos también otras informaciones provenientes desde otros puntos de la región. Arrancamos, como siempre, con los titulares. Estos son los titulares. Diversas emergencias se produjeron en nuestra región durante la jornada del lunes. Cormupa responde al Seremi de Educación por crisis de financiamiento. Recursos que entrega el Mineduc no alcanzan para cubrir el déficit. Con escaso público se inició la mañana de este lunes la instancia para la renovación de licencias de conducir en la Escuela Portugal. Todas las informaciones en la plataforma comunicacional de Magallanes. Pingüino Radio, la radio informativa. Radio informativa. Es la hora 8, 4 minutos. Y las condiciones climáticas para esta jornada, partimos por el Parque Nacional Torres del Paine. Durante esta mañana se esperan, mañana y tarde, cielos nublados con precipitaciones. En la noche, nuevamente con cielos nublados, y se espera en la madrugada vuelvan las precipitaciones. Hoy día se espera en el Parque Nacional Torres del Paine una máxima de 16 grados y el miércoles una máxima de 20 grados. En Puerto Natales la condición es similar. Se esperan hoy día 17 grados, lluvia hasta la madrugada de mañana. Mañana se esperan 21 grados en la capital de la provincia de Última Esperanza. En Porvenir, cielos parcialmente nublados durante la presente jornada. Temperaturas de hasta 15 grados y para mañana 21 grados en Porvenir, con lluvia en la madrugada y en la mañana. Ya presencia de viento durante la tarde. La capital regional, Punta Arenas, misma situación que en Porvenir. Cielos parcialmente nublados, temperaturas de hasta 17 grados. Mañana 21 grados se esperan de temperatura, pero con chubascos de precipitaciones durante la madrugada y la mañana. Y ya para la noche del miércoles, lluvia y viento. Puerto Williams, en tanto, cielos parcialmente nublados, precipitaciones de o chubasco más bien durante la tarde. Temperatura máxima se espera para hoy día 16 grados. Para mañana 19 grados la temperatura máxima. Viento también durante la tarde-noche
del miércoles, situación que se mantendría hasta el jueves. Ese es el pronóstico del tiempo. Recordemos que hay un frente de viento que está afectando a nuestra zona. No hablemos de frente. Es la hora 8:06. ...95.3 en FM... y 590 en AM... estás en sintonía de tu emisora de siempre... Pingüino Radio. Bueno, estamos solucionando los problemas que tenemos en nuestra página web www.elpingüino.com para que prontamente esté puesta en servicio. Mientras nosotros le contamos los titulares que tiene para el día de hoy, esta edición, miren, la edición 5300 que tiene diario El Pingüino. Principal titular y detalle en la página 2, a la cárcel mujer con prontuario policial, sorprendida robando en distribuidor Oviedo. Bus de pasajeros despistó ayer en la ruta CH255, hubo varios lesionados. En la página 18, por uso de fuego, han sido expulsados 14 personas del Parque Nacional Torres del Paine. En la página 17, tiendas magallánicas con alto stock de uniformes y útiles escolares, artículos desde los 990 pesos. Mira, está interesante esta nota. ¡Pats! Tras 76 días, nombraron a Fuerino como seremi de Bienes Nacionales, Sergio Reyes Tapia. En la página 3, Regalo terminó activando un procedimiento antibombas, ayer en la mañana. En la página 27, la sirena de hielo batió récord de las gélidas aguas de la Antártica. Se trata de Bárbara Hernández. En la página 5, candidatos magallánicos se inscribieron para proceso constituyente ante el CERVEL. En la parte superior de la portada, continúa el fuego amigo entre la Cormupa y el Ministerio de Educación. Recursos que se entregaron no cubren el déficit por sueldo de los trabajadores. En la página 6, Rosita Miranda, mi sueño es un centro de terapia inclusiva abierto a la comunidad. Con eso me doy por retirada a la presidenta de la agrupación Te Abrazo Magallanes. Gran labor la que cumplen también. En la página 7, escasa concurrencia, primera jornada de renovación de licencias de conducir en la Escuela Portugal de Punta Arenas. Estará abierto hasta fin de mes. Los titulares que tiene para el día de hoy el diario El Pingüino. Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio. Es la hora 8:10. Chiloé en alerta ante amenaza de incendios forestales y policía detiene a agricultura en Quellón. Este es el principal titular que tiene el diario La Estrella de Chiloé para el día de hoy y señala que sujeto provocó siniestro en sector rural que fue controlado. Se potencian campañas y apoyo operativo desde la provincia por incendios en distintos puntos del país. Marcia Adams, rectora subrogante de la Universidad de Los Lagos. Trabajamos para seguir creciendo nuestra oferta académica en la isla. En otra de las informaciones, ANCUT, dos puntos con campaña, buscan fortalecer la seguridad de la playa Lechagua. Otra información dice, capacitan a la atención de primaria para enfrentar enfermedades respiratorias. Con fotografía, Quellón celebra
sus 118 años con una serie de proyectos en carpeta. Y por último, ex director del FIP, el estado de las iglesias de Tif y Wash es alarmante. Los titulares que trae el diario La Estrella de Chiloé para la presente jornada. Estás escuchando un completo informe noticioso en la plataforma comunicacional más importante de la Patagonia chileno-argentina. Es la hora 8, 12 minutos. Resumen policial.com.ar de la provincia de Tierra del Fuego detalla el caso Baez Sosa, las víctimas de Patotas en Río Grande, en dos crímenes marcados por la impunidad. En solo uno de ellos, en la muerte de Fernando Uribe Miranda del 2008, hubo un solo condenado que ya está libre y no se pudo probar la participación de otros 5 sospechosos. Incendio en una vivienda en la zona de la margen sur. Violento accidente de tránsito. Uno de los vehículos impactó contra una casa. La fotografía ahí. Bastante fuerte el impacto. Accidente de tránsito sin lesionados y solo daños materiales. Conductora alcoholizada. Chocó un cerco perimetral con su vehículo. Los titulares que trae el diario argentino Resumen Policial.com.ar. La Patagonia chilena. Te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio. Es la hora 8, 13 minutos. Los titulares del diario Tiempo Sur en esta jornada. Estar atendidos es el principal titular, dice el dispositivo del Ministerio de Salud de la Nación. Comenzó a recorrer la provincia. Grasso abrió licitación para el mejoramiento del barrio Evita y la avenida Kirchner. Ese es pariente tuyo. Bajaron los niveles de exportación. Sale una fotografía ahí de una fábrica. Desde la semana informaron a Tiempo Sur que en el 2022 la exportación de cerezas alcanzó las 4.278 toneladas. Argentina mantiene acuerdos específicos de certificación con Estados Unidos, China y Canadá. Comenzó la aplicación de bivalentes para mayores de 12 años. Una información destacada con fotografía. Continúa el avance de las obras de pavimentación en el barrio San Benito. Destacan ahí, como siempre, el diario Pingüino. Noticias deportivas también. Noticias nacionales. Esta información que recorrió el mundo, no solamente en Argentina, porque condenaron a 5 a cadena perpetua, a 5 de los 8 rugbistas en el caso Baez Sosa. Esos son parte de los titulares que tiene nuestro medio asociado tiemposur.com.ar. Diario, radio, televisión y página web. Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina. A partir de este momento, usted quedará informado con Pingüino Multimedia.
luego de la revisión de noticias, arrancamos el detalle informativo. Fíjese que fueron varias las emergencias que se registraron en la capital regional o en la región de Magallanes durante la jornada de este lunes, principalmente en el transcurso de la tarde. Revisemos el informe que preparó nuestro colega Juan Carlos Álvarez. Varias emergencias concurrimos como unidad móvil durante el transcurso de este día lunes. En la mañana concurrimos hasta el sector de Barrio Croata, las intersecciones de Ignacio Carrera Pinto con Jorge Montt. En este lugar, una maleta que un vecino del lugar había dejado fuera de su domicilio para que alguna persona que la necesite la lleve. Pero estos protocolos de este sentido movilizó a personal del GOPE, quienes llegaron al lugar y por protocolo, como corresponde, tuvieron que examinar y ver esta maleta. Justamente de este detalle o esta situación nos señaló el capitán y jefe de la primera comisaría, don Fernando Quiñir, de Carabineros. El personal de Carabineros fue alertado a través de la central de comunicaciones Senco de un objeto sospechoso en la intersección de Ignacio Herrera Pinto con Jorge Montt. Una vez que se apersonó personal de Carabineros, constató la veracidad que se encontraba una maleta justo en la intersección, por lo que se activó el protocolo correspondiente en atención a que además se encuentra en las proximidades de la Dirección Regional de Gendarmería. Una vez que personal GOPE se constituyó en el lugar, se presentó un ciudadano indicando ser el propietario de la maleta, que la habría dejado con intenciones de que algún transeúnte que le sirviera la pudiese recoger y llevársela a su domicilio. Bueno, a raíz de eso, de igual manera se hizo una revisión de la maleta con el personal especializado, constatando que no había ningún tipo de riesgo a los vecinos del sector. Por lo tanto, se normalizó el tránsito, ya que se tuvo que realizar un desvío de tránsito alrededor de una cuadra a la redonda del lugar del sitio del suceso. Bueno, personal de Carabineros va a dar cuenta de lo que ocurrió a la Fiscalía y el procedimiento en estos momentos está en desarrollo, pero no hay nada peligroso que pudiese generar algún riesgo a los vecinos. Hay que señalar que este tipo de elementos como maleta, mochila, bolso que esté en la vía pública, por protocolo tienen que ir personal de Carabineros y también personal del GOPE para poder señalar, ¿verdad?, que no mantiene ningún peligro para la comunidad de nuestra ciudad. El otro hecho que ocurrió durante la jornada, también podemos señalar que en la ciudad de Porvenir, en la ruta CH-257, ocurrió un despiste de un bus de la empresa Walpen. Este bus con pasajeros que venía de Guyen despistó a un costado de la calzada, siendo atendido por personal de Carabineros de esa localidad y también de personas que pasaban por el lugar. En este accidente de tránsito de este bus no hubieron personas lesionadas, venía con pasajeros. Seguramente esto ocurrió en el kilómetro 10 de la ruta CH257 en la comuna de Tierra del Fuego. Sin lesionados, afortunadamente, resultaron los pasajeros de este bus de la empresa Walpen que venía desde la ciudad de Cuyen. También en transcurso de la tarde, dos accidentes de tránsito casi simultáneos. El primero ocurrió en el barrio 18 de septiembre, en las intersecciones de Juan Martínez de Rosa con Martínez de Aldunate. En esta esquina regulada por semáforos impactaron dos vehículos menores. Los dos vehículos quedaron incrustados contra un local comercial que se encuentra en el lugar. Daños menores porque el local comercial mantiene estructura de cemento. En donde los vehículos sí quedaron con muchos daños. No hubieron personas lesionadas, solamente daños materiales. Rápidamente concurrimos hasta el otro accidente de tránsito ocurrido aquí en el sector centro de la ciudad de Punta Arenas, en Avenida España con Avenida Independencia. También una esquina regulada por semáforo. En este lugar fue despachada la unidad de rescate de la primera compañía, en donde concurrieron para atender a una femenina que mantenía un evidente embarazo. Esta mujer no mantenía lesiones visibles. Uno de los vehículos no habría respetado la señalización del semáforo ubicado en esta intersección, a lo cual personal del SAMU llegó al lugar, atendió a esta paciente y la derivó solamente por precaución hasta el centro asistencial de nuestra ciudad. La teniente de la unidad de rescate de la primera compañía nos señaló lo siguiente respecto a la condición del paciente y el trabajo de bomberos en el lugar. Una colisión de mediana energía nivel 1, no habían personas atrapadas, pero sí había una señora embarazada.
que estaba con dolor de una rodilla y obviamente estaba muy asustada, así que por eso fue llamada al SAMU para poder revisarlo. Sí, más por causa, bueno, por precaución, porque una mujer con un embarazo, ¿no mantenía lesiones visibles? No, ahora sí que ahora está siendo evaluada por el SAMU. Personal de Carabineros llegó al lugar para tomar el procedimiento de rigor aquí en el sector centro de Avenida Independencia con Avenida España, en donde por momentos se congestionó bastante el tránsito local en esta intersección. Es la hora 8:22 minutos. Todas las informaciones en la plataforma comunicacional de Magallanes. Pingüino Radio, la radio informativa. Ya a las 8 de la mañana con 23 minutos continuamos en vivo hasta ahora de las noticias y vamos a tomar contacto con la Teniente Cuarto de la Primera Compañía de Bomberos, María Antonieta Ñuñol, porque hoy día se hizo la entrega de la donación para los bomberos del norte del país. ¿Cómo estuvo la campaña, Teniente? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Lucho. Excelente la campaña, mejor de lo que nosotros pensábamos. Te cuento que, bueno, fueron casi 800 kilos lo que se fueron hacia Concepción, que viajan ahora en las horas de la mañana. Oye, y esta donación se hizo entrega hoy día a la mañana, tuvieron apoyos de empresas. Cuéntanos un poquito también de el apoyo que recibieron para poder concretar la entrega de esta donación. Sí, la idea surgió el día sábado, muy en la mañana, y concretamos para empezar a hacer esta solicitud para la comunidad el mismo sábado de la tarde. Y ayer terminando a las 20 horas, con una gran acogida de toda lo que es la comunidad, más que nada la comunidad fue la que más nos aportó. Obviamente nuestras compañías, nuestros compañeros bomberos y también algunas instituciones como el Rotary Club, que también nos llegó a dejar, la Brigada de NAP de Cabo Negro. Y así como muchas otras también instituciones y obviamente JetSmart con Acciona, que fueron los que nos autorizaron y nos dejaron llevar todas estas cosas que pudimos recolectar para enviarlo a Concepción, como te digo, en vuelo de la mañana. Oye, ¿esto va dirigido para quién específicamente? Sí, siempre en el comienzo fue todo dirigido para los bomberos de Biobío, a nuestros compañeros que están trabajando ahí 24/7 en el incendio forestal. La idea es que llegue a Conce las van a llevar al Cuerpo Bombero de Lota, y el Cuerpo Bombero de Lota, ellos van a separar por cajas todas las cosas que nosotros enviamos y van a ir a distribuirlo a diferentes cuerpos bomberos del Biobío. Perfecto, esas coordinaciones ya están realizadas también, ¿sí? Está todo listo, sí, están todos listos el transporte del aeropuerto de Concepción a Lota. En Lota está la directora de la segunda compañía a la espera de las cajas para ella empezar a clasificar de nuevo y a poder distribuir ella misma a los cuerpos bomberos de Lota, o sea, de Biobío. Perfecto, pues muy bien, felicidades por esta importante iniciativa también para ir en ayuda de las personas que realmente están dejando todo para combatir esta emergencia. Sí, y por parte de aquí, de este medio, agradecer a toda la comunidad, porque todos se portaron súper bien con nosotros. No, jamás pensamos que íbamos a reunir tanta cantidad de cosas, que en realidad lo que nosotros enviamos a Concepción es solamente cosas de primera necesidad en cuanto a la descontaminación y desinfección de los bomberos de la emergencia. No víveres ni de vestibles, porque eso tenían suficiente, solamente les faltaba estas otras cosas que eran vitales también para poder limpiarse, para poder poner bloqueador solar y todas las gasas, el suero fisiológico, las lágrimas artificiales, que eran los que más necesitaban. Perfecto. Todo eso agradecido de todos. No sabemos cómo más agradecer, porque fueron muchas
los aportes que tuvimos de toda la comunidad y de, bueno, de otras personas también y de obviamente nuestros compañeros bomberos. Perfecto, pues que les vaya muy, muy bien. Ya, muchas gracias Luis, que esté bien. Igualmente. Ahí está entonces, 800 kilos, casi una tonelada, fue lo que se envió en ayuda para los bomberos que están combatiendo esta emergencia en Biobío desde la región de Magallanes. Es la hora 8, 26 minutos. Con el auspicio de todo lo que necesitas para outfit, encuéntralo en El Arte de Vestir y Kitec. Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Comercial Progreso, creciendo contigo. Distribuidora Tierra del Fuego, los precios más baratos de la región. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. La Araucana, más cerca de ti, en Punta Arenas y Puerto Natales. El neumático Nankang MT1 está construido y diseñado para satisfacer las más exigentes demandas de los amantes del off-road. Tres capas en el lateral proporcionan mayor estabilidad y resistencia a impactos. Hombros alternados expulsan el barro para mantener máxima tracción en todas las condiciones. Laminillas de profundidad variable mantienen el rendimiento en toda su vida útil. Protector lateral previene cortes por piedras y aumenta la tracción en condiciones extremas. Eyector de piedras tiene daños de carcasa por retención de estas. Nankang MT1 es el neumático perfecto para conquistar tu próxima aventura. Encuéntralos en Neumáticos San Jorge. Más de 40 años acompañando su seguridad. Avenida Bulnes 01350, esquina José González y Galería Paine, Zona Franca. Distribuidora Tierra del Fuego abrió las puertas en su nuevo local. Te sorprenderás con los mejores precios y calidad que nos caracteriza. Amplios espacios, más de 1000 productos a elección y estacionamiento. Para ahorrar en su compra hay un solo nombre. Distribuidora Tierra del Fuego. Angamos 401 a pasos de Avenida España. Horario de atención de lunes a sábado de 10 a 21 horas continuado. Búscanos en Facebook como Distribuidora Tierra del Fuego. ¿Estás buscando la última tendencia en moda? Descubre qué se lleva esta temporada en el Arte de Vestir. Ven a nuestras tiendas a conocer las últimas tendencias en ropa, calzado y accesorios para mujer, hombre y niños. Ahora también puedes comprar online en nuestra página web www.elartedevestir.com. Contamos con despacho a domicilio a todo Chile o retiro gratis en nuestra tienda. Te esperamos en el Arte de Vestir y Kitec, las mejores marcas en un solo lugar. Comercial Progreso, empresa magallánica dedicada al rubro de la construcción, donde encontrarás todos los productos que necesitas. Contamos con perfiles de Metalcom y sus accesorios, perfiles metálicos, abiertos y cerrados, macizos, planchas de acero, galvanizadas y acanaladas, metal desplegado y más. Encuéntranos en Croacia 1044 o llámanos a los teléfonos 61-272-3118. Nos esperamos. Comercial Progreso, creciendo contigo. Es la hora 8, 30 minutos. Para dar calor de hogar en este frío invierno magallánico, existe solo un nombre, Ingeniería y Comercial SICAV. Ofrecemos calefacción central desde 2.400.000 pesos. Incluye materiales, mano de obra, puesta en marcha, un año de garantía. Estamos ubicados en Manantiales 0904, esquina Fuinche, más 569-9999-2282. Recuerda, somos Ingeniería y Comercial SICAV. Hacemos tu sueño realidad. En Edelmag queremos ayudarte. Si tienes una deuda en tu cuenta eléctrica y quieres ponerte al día, te invitamos a acceder a las distintas alternativas y facilidades de pago en cuotas que Edelmag ha dispuesto para sus clientes. Para esto, puedes acercarte a la oficina comercial de Edelmag, más cercana a tu domicilio, y solicitar tu convenio de pago. También puedes realizar el trámite ingresando a nuestra página web www.edelmag.cl, sección Servicios en Línea, y escoger las condiciones de pago. Edelmag, tenemos la energía para Magallanes.
Clínica IMED cuidamos tu salud. También ponemos a su disposición nuestra unidad de kinesiología, con equipos de última generación que incluyen las ondas de choque y osteoterapia. Atendemos mediante convenios con ISAPRE y FONASA. Conoce nuestros servicios y datos de contacto en www.clinicaimed.cl. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Soltec, Patagonia Limitada, 9 años en el mercado regional, ahora con servicio técnico en Puerto Natales para atender todas las emergencias y requerimientos térmicos de nuestros clientes con instalaciones comerciales, industriales y residenciales. Venta de equipos, repuestos y accesorios, regularización de gas. Ubíquenos en Puerto Natales en Miraflores 583, en Punta Arenas, en Avenida España 1062. Soltec, Patagonia Limitada. Porque nosotros también lo merecemos. Nace en Punta Arenas un nuevo concepto, una nueva tienda, Gaba Store. Nace con la inquietud de generar un punto de encuentro único, noble, ideal para el que busca un concepto distinto de regalo para el hombre. Gaba Store, el nuevo concepto de regalo masculino. Ubícanos en calle O'Higgins 1020, entre Roca y Pedro Montt. Gaba Store, porque nosotros también lo merecemos. Con el auspicio de todo lo que necesitas para outfit, encuéntralo en El Arte de Vestir y Kitec. Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Comercial Progreso, creciendo contigo. Distribuidora Tierra del Fuego, los precios más baratos de la región. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. La Araucana, más cerca de ti, en Punta Arenas y Puerto Natales. Es la hora 8:33. Bueno, continuamos con informaciones, este segundo bloque de noticias a través de Pingüino Multimedia en esta jornada de día martes 7 de febrero del 2023. Ahí lo dije bien. Porque siempre digo el 2022 y después me pelean. Corumupa responde al Seremi de Educación por crisis del financiamiento. Señalan que recursos que entrega el Mineduc no alcanzan para cubrir el déficit. Continúa el cruce de declaraciones entre las distintas autoridades a raíz de la crisis de la Cormupa. Luego de que la semana pasada sus funcionarios recibiesen el 60% de su salario normal y días posteriores el 40% restante, a esto el alcalde Claudio Radonich definió como una grave crisis financiera. Después que el edil y algunos concejales apuntaran al Ministerio de Educación como un gran responsable por haber aplazado en un año el traspaso de los colegios desde la Cormupa al nuevo SLEP Magallanes, el seremi de la cartera de la región, Valentín Aguilera, recordó que hasta que la transferencia no ocurra, la responsabilidad de la gestión de los establecimientos educativos es de las municipalidades y corporaciones. Desde la Cormupa, su secretaria general, Elena Blaswood, señaló lo siguiente. Efectivamente, durante el año 2022, y es lo que va a seguir ocurriendo durante este año, el Ministerio no genera recursos vía subvención general, que como ha dicho el Seremi, ¿cierto?, alcanzaron el año 2022 del orden de 32 mil millones. Lo que hay que informar adicionalmente a eso es que, por un lado, tenemos los ingresos, ¿cierto?, pero por el otro lado, nosotros nos tenemos que hacer cargo de los gastos. Y los gastos en ese mismo periodo alcanzaron a más de 42 mil millones. Ahí podemos ver la diferencia de déficit que se genera para la Cormupa y de la cual nos tenemos que hacer cargo. Y principalmente quien nos apoya en este caso, ¿cierto?, es siempre el municipio. Se ha hablado del orden de 5 mil millones que recibió Cormupa en el mes de enero, ¿cierto?, tanto por aportes municipales, que esos fueron 1.845 millones, y a través del ministerio nos llegaron 3.769 millones. Eso es así. El desglose de esos montos, ¿cierto?, no exactamente todo puede ir o va a remuneraciones. De los 3.769 millones que se informó el Seremi, ¿cierto?, más de 800 no se pueden destinar a remuneraciones. Eso nos va dejando un monto disponible, ¿cierto?, de alrededor de 2.700, de los cuales casi 1.000 millones aproximadamente ya se habían cancelado durante el mes de enero, porque uno de los montos más relevantes correspondía, por ejemplo, al reajuste del sector público, que como ustedes saben,
Se aprobó hace finales de diciembre y recién a través del Ministerio de Hacienda esos recursos se fueron liberando durante enero, lo que no había ocurrido en años anteriores. Por lo tanto, cuando nosotros recibimos esos montos de los reajustes y de algunas bonificaciones y algunos bonos específicos, esos se fueron pagando durante el mes de enero, pero no formaban parte del concepto de remuneraciones, ¿cierto?, que se paga cada fin de mes, en este caso el día 31 de enero. Por lo tanto, el monto que quedó disponible para ese fin de mes del 31 de enero, ¿cierto?, de los 3.769, fue solamente el monto de 1.620 millones. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta novela que se formó ya prácticamente ahí entre el Mineduc y la Corporación Municipal de Punta Arenas. Es la hora 8:37 minutos. Continuamos con otras informaciones. Fíjese que una mujer que estaba involucrada en un robo que afectó a las dependencias de la distribuidora Oviedo quedó en prisión preventiva y se le formalizó por otro delito donde agredió a su ex arrendadora. Como se informó en los medios de comunicación, el fin de semana fue detenida una mujer en calidad de sospechosa por un robo ocurrido en la distribuidora Oviedo, situada en calle Los Flamencos de Punta Arenas. Cabe precisar que la persona fue encontrada y detenida al interior de este recinto. Durante la audiencia de control de detención, se explicó que la imputada tendría participación en un robo con violencia ocurrido antes del hecho por el cual fue detenida. Por esto, y con el fin de recopilar más antecedentes, se extendió la privación de libertad para efectuar la formalización, la cual se concretó hoy. El Ministerio Público narró dos hechos donde la imputada tuvo participación, exhibiendo pruebas de video y vestimenta para no dejar en duda su identificación. La primera situación ocurrió en diciembre de 2022, con la mujer agrediendo a su ex arrendadora en horas de la madrugada. En la situación hubo tres personas que ingresaron a la casa de la víctima sin su consentimiento, la pareja de la imputada y una amiga. El hombre y la mujer investigada agredieron a la víctima y se constató que ambos poseían aparentes armas de fuego, lo cual llevó a la fiscalía, entre otros elementos, que se buscaba concretar un robo con violencia y por ello se le formalizó. En este punto no se pudo esclarecer si efectivamente era un robo con violencia, pero sí se indicó que hubo violación de morada y agresión. El segundo hecho fue el robo en la distribuidora Oviedo perpetrado por dos personas, siendo la imputada una de las involucradas. Para efectuar el delito utilizaron un Napoleón y luego fracturaron un vidrio, además de intentar eliminar todos los dispositivos de seguridad del recinto. Así sustraen dos botellas de vino, 1.673.000 pesos de dinero en efectivo y cheques avaluados en 777.000 pesos. Cuando la mujer intentaba escapar, fue interceptada por personal de seguridad de la empresa y en este punto, asegura el Ministerio Público, la mujer toma dos pedazos de vidrio e intenta agredir al guardia, en lo cual falla y termina siendo reducida. El fiscal indicó que, a su juicio, los hechos constituyen al delito de robo con intimidación. Por su parte, la defensa manifestó que sería robo en lugar no habitado en calidad de frustrado. El magistrado resolvió que la participación de la imputada en el robo fue constante y por sus acciones se pudo concretar la sustracción de las especies, con el otro sujeto ahora prófugo. Pese a esto, no se pudo esclarecer si fue un robo con intimidación o robo en lugar no habitado. Lo que quedó claro es que no fue en calidad de frustrado. Expuesto lo anterior, el magistrado concluyó que la participación de la imputada en ambos hechos no está en duda, recalcó la violencia del actuar de la mujer en ambas situaciones y mencionó el poco tiempo existente en la ocurrencia de ambos hechos, ya que la diferencia es de poco menos de un mes. Es así que el magistrado decretó la prisión preventiva para la imputada, estableciéndose 120 días para el cierre de la investigación.
Recordemos que hay otra persona que está siendo buscada también por la policía, que sería el segundo implicado en este robo o intento de robo que afectó a la distribuidora Oviedo. Todas las informaciones en la plataforma comunicacional de Magallanes. Pingüino Radio, la radio informativa. Radio informativa. Es la hora 8:41. Continuamos con otras informaciones. Fíjese que Pingüino Multimedia dio a conocer imágenes de la situación de sequía que afecta al sector de Laguna Blanca. Pedro Escobar preparó un informe completo de esta situación. Un gran número de reacciones generó en la comunidad regional las estremecedoras imágenes del impacto de la sequía en la Laguna Blanca, la cual prácticamente se ha secado y su suelo, antaño húmedo, se ha convertido en una mortal nube de polvo que inunda todos los campos a su alrededor, haciendo imposible la vida de miles de animales en esa zona. Margot Villarroel declaró: «Qué tristeza, ya no hay nada ya». Aurelia Zúñiga: «Y la culpa la tiene el ser humano que ha reformado toda la tierra». Rodrigo Águila: «Es un verdadero desastre. Hasta tormentas de arena se pueden ver ahora. Y la sequía se aproxima a la ciudad. Deben tomar cartas en el asunto ahora». Alicia González: «No se puede luchar contra la naturaleza. Siempre se recupera lo que fue». Luisa Hernández: «¿Qué le vamos a hacer? Es la naturaleza». Ingeniería Sim: «Qué terrible». Héctor Vargas: «Nada que hacer. El mundo está cambiando y muy rápido». Carlos Álvarez: «Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer para ayudar y preservar. Hay vegetales que se pueden plantar para sujetar la erosión. Hay sistemas muy eficientes para desalinización del agua de mar. Hay muchas formas de cultivo para combatir la sequía y alimentar el ganado. Cosa de ver cómo se hace en países desérticos como Israel». Soledad Solís: «Si no plantan ni un árbol». Rodrigo Águila: «Los que ya están plantados se están secando», le contesta. Vanessa Ojeda: «Un terrible panorama». Sánchez Osvaldo: «Absolutamente de acuerdo, se debe invertir en innovar formas porque el mundo cambió y seguirá cambiando. El tema es que las personas no se renuevan para los cambios. La naturaleza sabe y te da los tiempos para adaptarse». Maribel Mancilla: «Hace unos días me puse a divagar. ¿Qué pasaría si se seca la Laguna Lynch, que es la principal fuente de agua potable para Punta Arenas? ¿Nos vamos a la punta del cerro? ¿Tenemos plan B?». La situación actual de Punta de Magallanes fue anunciada el 2002, agrega Pablo Vallejos. Sí, el año 2002 se ratificó en un coloquio internacional que reunió a grandes científicos en llegar los resultados a la región. Fue categórico en este encuentro realizado en la UMAC de cómo sería Chile en un futuro inmediato y las medidas que se deberían tomar para amortiguar el impacto, declaró. Con 8:44. Continuamos con otras informaciones que tenemos para dar a conocer. Y fíjese que ayer, lo decíamos, se inició con un escaso marco de público la instancia de renovación de licencia de conducir que está la Escuela Portugal. Revisemos el informe que se preparó referente a la primera jornada de todo este mes que estará en funcionamiento ahí en dicho local. Desde muy temprano se abrieron las puertas del gimnasio de la Escuela Portugal para recibir a personas que deben renovar su licencia de conducir. Si bien un importante número de ciudadanos tiene que realizar este trámite, poca gente asistió a esta primera jornada. Marcel Bermúdez, de la Dirección de Tránsito del municipio, recalcó que, tal como se avisó, se efectúan controles para renovar este documento y no así otros trámites. Primero tenemos que recordar que se está atendiendo aquí solamente los controles de licencia de conducir, las renovaciones. Ya eso es lo primero. Ya han venido a preguntar por otros trámites que se ha indicado que no se realizan acá. Todo tipo de trámite que no sea renovación se atiende en 21 de mayo 1133 en la Dirección de Tránsito, en nuestra dependencia. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos recepcionando a las personas que están llegando, se les está revisando los antecedentes si realmente está dentro de las prioridades que se están dando para este recinto, que es enero, febrero y marzo. ¿Ya? Y ahí con eso nosotros tenemos que
ir por la carpeta, tenemos que revisar su carpeta, ver y comenzar su proceso, ¿ya? Pero principalmente lo que debemos recordar es que revisen su licencia de conducir. Si su licencia venció el año 2020 en diciembre, ¿ya? Tiene prórroga hasta diciembre del 2023, por lo tanto no es prioridad hacer su trámite en este momento. Andrés Oyarzún fue una de las personas que asistió para iniciar su trámite de renovación de licencia que vence en marzo. Vine a la renovación de licencia del mes de marzo, fue rápido, expedito, me tomaron los datos, después me van a llamar por teléfono para agendar la hora. Genial, mucho más cómodo, hay mucha gente que está esperando la licencia, entonces necesitan lugares así para que sea más expedito. No hacer fila, no pasar frío, que es bastante importante. Palabras a las que se sumó Paulina Mancilla. La verdad que imaginaba que me iban a dar enseguida la hora para renovar la licencia. El trámite fue solamente tomar los datos y ahora hay que esperar que los próximos días ya me llamen. Y ahí recién van a dar a agendar el día para la renovación. Lo recuerdo que un par de años antes de la licencia creo que también se había hecho. Creo que se había hecho en el gimnasio de Luis Alberto Barrera. Así que súper bien, pues. Sí, ya sabemos las largas filas que se estaba haciendo en la dirección del tránsito, así que me parece súper. Pese al inicio de este proceso, desde la Dirección de Tránsito se indicó que por temas administrativos aún no se cuenta con los equipos psicotécnicos para este proceso, situación que se resolvería durante la semana. La atención en la Escuela Portugal continuará durante todo febrero, desde las 8:15 a 12:30 horas y de 14:30 a 16:30 por la tarde. Ahí está, pues el informe que preparó nuestro colega Pedro Andrade referente a esta situación de las licencias de conducir. Claro, si vence en diciembre, no lo van a renovar, solamente febrero y marzo. Eso es lo que es. Por eso mandaron ayer al caballero para la casa, claramente. Eso es. Es la hora 8:48 minutos. 95.3 en FM y 590 en AM. Estás en sintonía de tu emisora de siempre, Pingüino Radio. Tenemos algunos mensajes de WhatsApp que vamos a dar lectura rápidamente antes del cierre de nuestra edición informativa. Dice: hola, ¿podrían hacer una cuña y preguntar al director del hospital clínico por qué no hay vasculares? Hay ya hartos pacientes vasculares hospitalizados esperando un vascular para cirugía. Está complicadito ahí que no hayan profesionales. El accidente del bus fue en la ruta SH255, kilómetro 10, a 62 kilómetros de Punta Arenas. Bus Walpen, así es. Pero fue un despiste, no un volcamiento. Hola, buenos días. Quisiera hacer un reclamo en contra del registro civil que desde ayer están sin sistema para inscribir vehículos y no avisan por ningún lado. Hacen hacer filas para que te digan que no te atienden. Y por último nos dicen acá, ¿hay problemas con el diario digital? Sí, con la edición, con la página web. No el diario digital, la página web es la que tiene problemas. Eso es lo que tenemos en mensajes esta mañana. Estás escuchando un completo informe noticioso en la plataforma comunicacional más importante de la Patagonia chileno-argentina. Es la hora 8:50 minutos. Transmite Pingüino Multimedia. El obituario del día de hoy: Lorenzo Santiago Oyarzo Plasencia, que en paz descanse. Transmite
transmite Pingüino Multimedia. Hasta acá la presente edición de noticias. Nos dejamos cordialmente invitados para las 13 horas en la segunda edición, donde repasaremos los hechos que han acontecido durante la presente jornada. Que tengan un muy lindo día y que nos encontremos nuevamente a las 13 horas. Nos vemos. Chao, chao. Pingüino Multimedia, único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales Canal 4, señal abierta, Canal 30 de la señal por cable, Canal 10 en Puerto Natales, Canal 62 en Porvenir, Canal 42, señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpingüino.com con el auspicio de... Todo lo que necesitas para outfit, encuéntralo en El Arte de Vestir y Kitec. Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Comercial Progreso, creciendo contigo. Distribuidora Tierra del Fuego, los precios más baratos de la región. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. La Araucana, más cerca de ti, en Punta Arenas y Puerto Natales. Presentaron Noticias AM en Pingüino Multimedia. Es la hora 8:53 minutos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Pingüino Radio. Pingüino Radio, tu compañía. En Clínica IMED cuidamos tu salud. También ponemos a su disposición nuestra unidad de kinesiología con equipos de última generación que incluyen las ondas de choque y osteoterapia. Atendemos mediante convenios con ISAPRE y FONASA. Conoce nuestros servicios y datos de contacto en www.clinicaimed.com.